Mi nombre es Adrián Gorrindo, soy el jefe del Departamento de Fauna Silvestre de la provincia de Mendoza. En una situación en particular tuvimos que desplazarnos a zona de cordillera, a la localidad de Los Molles, donde recibimos una denuncia por aparente envenenamiento de cóndores andinos. En el lugar identificamos 34 ejemplares de cóndor andino muertos junto a un puma y a algunos corderos, ovejas y cabras. Una vez constatado el hecho, procedimos a la obtención de las muestras necesarias para poder ser analizadas y corroborar que se trate de envenenamiento. Las mismas ya han sido derivadas a la provincia de Buenos Aires para su análisis. Ya se generaron las denuncias correspondientes a nivel judicial. La investigación está abierta y esperamos dar con los responsables de esta matanza en caso de que así sea demostrado. Es importante recordar a la sociedad en general que ante cualquier hallazgo de estas circunstancias, de estas situaciones en particular, no tomen contacto con los ejemplares que allí observen muertos, sino que den aviso a la autoridad competente más cercana para poder arrimarnos y sacar de exposición ese tipo de situaciones. Cabe recordar que el cóndor es una especie que está protegida a nivel nacional y las multas que se aplican por dar muerte a este tipo de animales van de los 35.000 a los 200.000 pesos por ejemplar, más allá de la situación penal que tenga que afrontar esta persona.